Muy buenas tardes. El tiempo se complica y mucho en las próximas horas, sobre todo ya de cara a la jornada de mañana domingo. De momento, hoy podríamos decir que este día transcurre de forma transitoria entre ese frente que nos cruzó en la jornada ayer y lo que ya nos está por venir encima en las próximas horas. Fíjense cómo hoy el sol luce en prácticamente todo el país, sin embargo, no podemos dejar de prestar atención a esta imponente masa nubosa. Después entenderemos qué es lo que va a suceder, por qué ese cambio tan importante. Fíjense, de hecho, cómo ya en las próximas horas la situación comienza a complicarse. Es por ello que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene en aviso por ahora a estas regiones por nevadas que podrían ser copiosas, especialmente de cara a la noche ya en la provincia de León. Pero es que para mañana esos avisos por nevadas se extienden nada más y nada menos por ahora que a 33 provincias. Pueden incluso ser modificables en las próximas horas. Fíjense cómo están repartidas en prácticamente todo el interior peninsular, en el norte, donde incluso podrían acumularse la cordillera cantábrica hasta 20 centímetros de espesor. Y lo relevante también, la noticia, es que de cara a mañana la cota se desploma, se quedará unos 700 metros en muchos puntos del interior peninsular. Es por ello que no sería de extrañar ver algún copo de nieve a primera hora en zonas del centro, como por ejemplo en plena capital de Madrid. Fíjense ahora a través del canal infrarrojo, el Meteosat, la evolución, como los cielos han estado despejados, ese sistema frontal ya se ha ido alejando y entra en escena el nuevo elemento, esa borrasca, con esos frentes asociados que ya comienzan a engullir casi el oeste de la península. De cara a esta tarde veremos ya cómo esas precipitaciones comienzan a aproximarse al noreste peninsular, ya por la noche también se acercarán al oeste de Castilla y León, al final del día en Extremadura, incluso llegando a Andalucía más occidental, con esa cota de nieve que se queda de momento para esta noche en unos 900.000 metros. De cara hasta próxima madrugada y sobre todo ya para mañana por la mañana tendremos esa perturbación casi de lleno encima, con precipitaciones que afectarán a lo largo del día, como pueden comprobar, a todo el país o prácticamente todo el país. Más débiles serían ya por la noche si llegarían al nordeste peninsular o áreas de Baleares, con esa cota de nieve, como decimos, que en principio a primera hora estaría rozando los 700 metros en la zona centro. Nevará en casi cualquier cota en comunidades como Castilla y León, con esas precipitaciones también que abarcarán el tercio norte, incluso también llegan a Canarias las lluvias, y es que la cola de uno de los frentes que nos va a afectar también dejará precipitaciones en Canarias. Por cierto, precaución, porque la lluvia, sí es cierto que podría ser fuerte, intensa, en las provincias, por ejemplo, de Huelva, de Cádiz o incluso de Sevilla durante la primera mitad de la jornada. Todo ello con esas temperaturas que por el día van a quedarse frías, frescas en muchos casos del interior peninsular, algo más suaves en el Mediterráneo, también en el archipiélago canario. Ya lo ven, para las próximas horas, situación complicada, sobre todo ya de cara a mañana, con esos avisos importantes por nevadas que podrían ser copiosas en muchos puntos del interior peninsular. Está por ver, lo vemos con más detalle, todo además con más información esta noche aquí en Antena 3. Muy buenas noches. El tiempo cambia de forma radical en casi todo el país en las próximas horas. Un cambio que ya ha comenzado a notarse en áreas del noroeste peninsular, como muestran estas imágenes. Ya a partir de esta noche, este mismo momento, afectarán a muchos puntos del interior peninsular. Fíjense en el modelo de precipitación, tanto sólida como líquida, lluvia como nieve, como muestra por una parte esas manchas rosáceas, reflejan la nieve que se acumulará a partir de esta próxima madrugada, y la azul, la lluvia. Como pueden comprobar, esas manchas abarcan muchos puntos del interior peninsular, especialmente más intensas por la tarde en el tercio norte del país. Esto se simplifica con un mapa de avisos que por ahora mantiene la Agencia Estatal de Meteorología, como pueden comprobar, más de 33 provincias en aviso por nevadas que a partir ya de esta próxima noche serán copiosas en muchos puntos, especialmente, como decimos, con esos 20 centímetros de espesor que podrían acumularse en zonas de la cordillera cantábrica, incluso también en áreas del sistema central. Pueden comprobar que también se mantienen avisos en toda la Comunidad de Madrid, donde veremos, como veíamos en el modelo de previsión, nevadas en casi cualquier punto, pero eso no significa que la nieve pueda cuajar en todas las zonas, ya que además la temperatura mínima esta próxima madrugada será algo más elevada que las de hoy. Fíjense cómo apreciamos esa ausencia de nubosidad que ha permanecido en todo el día y cómo ya comenzamos a notar ese cambio de forma inminente que viene de la mano de esta borrasca, con unos frentes asociados a ellas muy activos que serán los encargados de dejar ese cambio tan importante, tan radical de tiempo en todo el país. Así pues, para mañana domingo nos espera un domingo absolutamente invernal, con precipitaciones afectando a toda España. Podrían ser las lluvias fuertes, intensas, por la mañana, durante la primera mitad de la jornada,
en Cádiz, en Huelva, en Sevilla, y esas precipitaciones que por la mañana serán una cota en unos 600-700 metros en forma de nieve. Para esa cota ir ascendiendo de cara a la tarde, pero ojo, porque ya por la noche la cota volvería incluso a ser más baja. Se quedaría mañana por la noche unos 500-600 metros en puntos del centro, en la mitad norte peninsular. La situación estará más complicada por la tarde en el tercio norte, por la mañana en el centro, en el sur, y ya también por la noche esas lluvias podrían alcanzar de forma más débil gran parte del Mediterráneo, el cuadrante nordeste, incluso también el archipiélago balear, todo ello con viento intenso para mañana en el suroeste y también en áreas de Galicia o de Asturias. También llegan las lluvias al archipiélago canario, la cual el frente dejará allí precipitaciones, sobre todo en la cara norte de las islas, todo ello con esas temperaturas nocturnas algo más elevadas en esta próxima madrugada. Pero fíjense las máximas, qué valores tan suaves se crean en prácticamente todo el país. Todo apunta que mañana será un domingo, una mañana de domingo blanca en muchos puntos del interior peninsular, incluso posiblemente podría también pasar en zonas del centro, la capital de España. Nada más que pasen una feliz noche y hasta mañana. Volveremos con toda la información de lo que está ocurriendo en este temporal de nieve. Hasta mañana.